Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, pero toda, a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, lo que nadie. Y además también lo que nadie, a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Teleformo. Estamos al aire en ICI en el canal 121. En Sky, canal 157, en Total Play, estamos al aire en el canal 161, en Megacable, estamos al aire en el canal 153, en Dish, en el canal 354. Y también lo que nadie para nuestros paisanos, en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Por supuesto, también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y en TikTok nos puede ver y escuchar en radio-fórmula. ¿Y hoy? ¡Hoy es viernes, chiquito! Y anda aquí el tiburón, muy contento en este jueves 14 de octubre del año 2021. Mi querido Joaquín, han transcurrido 287 días y faltan 78 y termina el año, corre la semana número 41. ¿Y de quién es santo? Laura Presineros, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este jueves ya, 14 de octubre? ¿Cómo no, Joaquín? Hoy celebra su santo Calisto, Fortunata y Rolando. Ah, pues así es, mi mamá, eres más listo que Calisto. Bueno, hoy es santo de Jairo Calisto Albarrán, compañero de Milenio, muchas felicidades, de Rolando Cordera. Y es cumple de nuestra querida, pon las mañanitas, ingeniero, ¿sí? Raquel Flores, gran reportera. Y también tenemos programa aquí en Radio. Equipazo Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, Marolesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Santaray, Gina Trejo Briseño, saludos Salvador Escobar. En Telefórmula, la saluda a la Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy, en este momento, hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, ya sabe que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, ¿sí? Y leerá y escuchará, e incluso verá en el correo de las próximas horas. Trabajadores de la refinería de Dos Bocas denuncian haber sido agredidos con esquirlas de granadas durante la represión policial de ayer por parte de la policía de Tabasco. El saldo, 6 heridos y hay 3 detenidos. El presidente insistió esta mañana en que se trata de un conflicto laboral entre dos sindicatos que se disputan el control del contrato colectivo. Dijo que en esto no afectará el avance de la refinería de Dos Bocas. Además, dio fecha de inauguración, el 2 de julio. ¿Por qué el 2 de julio? Porque el 2 de julio se cumplen 4 años, se cumplirán 4 años de su triunfo electoral. 2 de julio de 2018. Si todo tiene un porqué con el presidente, lo que pasa es encontrárselo. Hoy vence el plazo que dio un juez al gobierno federal para modificar su estrategia nacional de vacunación y vacunar a todos los menores de 12 a 17 años sin importar su condición de salud. Pero el presidente lo rechazó. Dijo que el plan nacional de vacunación lo define el Estado, o sea, su gobierno, y no intereses particulares, y anunció que va a impugnar ese fallo. ¿Intereses particulares? También dijo que va a ir a la ONU, se va a sentar, va a presidir el Consejo de Seguridad, lo va a presidir para exponer el modelo mexicano de cero corrupción, cero impunidad y honestidad, perdón, con una coma, ¿sí? Cero corrupción, cero impunidad, honestidad y combate a la desigualdad social. Legisladores de PRI, PAN y PRD presentan ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la ley de revocación al mandato. Le digo, el mundo al revés. Quienes quieren que no haya revocación del mandato de la oposición. Asesinan al director del penal de Colima. Lo mataron con su escolta
y dejaron herida a su esposa, todo en la puerta de su casa. Así la delincuencia organizada, mandando y suelta en este país. Laceros amplía su paro indefinido de labores en el Valle de México. No ha habido bloqueos, pero hay muchos problemas para que la gente consiga gas LP. Cuidado con esto, porque crea un problemón del cual no quiero ni pensar sus dimensiones. Y le digo que a las 2 de la tarde la fiscal de la Ciudad de México va a conocer el resultado del peritaje de la tragedia, bueno, del colapso y tragedia de la línea 12 del metro. A las 2 de la tarde aquí lo tendremos, y en el resto del mundo. Washington negocia con Sudamérica deportación de haitianos ante esta nueva ola migratoria. En Estados Unidos analiza recomendar tercera dosis de vacuna anticovid de Moderna. Aumentan muertes por tuberculosis en el mundo por primera vez en 10 años. Noruega investiga como terrorismo el ataque de ayer con arco y flecha con un saldo de 5 muertos. El Papa Francisco defiende la objeción de conciencia de médicos en el caso de aborto. Regresan los conciertos masivos a México. La banda británica Coldplay se presentará en el 2022. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, pues voy a empezar contigo. Estás en Dos Bocas en video especial. Óscar Zúñiga, ¿cuál es el panorama esta tarde ya en la refinería de Dos Bocas? Joaquín, al filo de las 10:30 de la mañana desalojaron completamente la refinería de Dos Bocas. Salieron todos los trabajadores, esto debido a un enfrentamiento que hubo al interior de la misma, donde se dice que se detonó un arma de fuego y al parecer hay una persona herida. Joaquín. Bueno, esto está pasando hoy. Vamos a ver esto en un momento. El presidente dice que no, que es un problema entre sindicatos. Te escucho, Sara Pablo. Joaquín, luego de la violencia que se registró en las obras de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que esto afecte los tiempos de terminación y la va a inaugurar el 2 de julio del próximo año. Se llamará Olmeca. Los detalles más adelante. Pues vamos a ver cómo le hace a Rocío Nales, ¿sí? Porque estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Le queda a Rocío Nale 8 meses. 8 meses y 17 días para inaugurar, y 19 días, porque es el 2 de julio, la refinería de Dos Bocas. 8 meses y 19 días. Israel Aldave. Joaquín, las juntas de coordinación política del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron, pero no encontraron un acuerdo que les permita analizar de manera paralela la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal. En lo que sí coincidieron tanto Ricardo Monreal de Morena como Rubén Moreira del PRI es que el tema se discutirá en diciembre. Joaquín. Gracias, sí, en diciembre. O sea, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para cómo lo van a discutir o analizar o a revisar, lo que retrata las diferencias que hay. Mientras tanto, Jenny Valencia, esta advertencia de Jonathan Heath, y además nos tenemos que preparar para esto. Te informo, Joaquín, que el gobernador del Banco de México, Jonathan Heath, afirmó que continuarán incrementándose los precios de los energéticos, alimentos e insumos, no solo por razones externas, sino por problemas internos, como son las inundaciones, al igual que los bloqueos de las vías férreas, lo que afectará a la inflación y el crecimiento económico. El detalle más adelante. Sí, bueno, contra los fenómenos naturales no se puede hacer nada, pero contra los bloqueos de las líneas del ferrocarril, no se quiere hacer nada, porque no se ha hecho nada. Impunemente, hablando de la cero impunidad, que hablaba el presidente López Obrador esta mañana, de lo que va a hablar allá en el Consejo de Seguridad de la ONU el día 9 de noviembre, cero impunidad en los bloqueos ferroviarios, total impunidad en los bloqueos ferroviarios. Javier Navarro. Sí, Joaquín, integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos políticos PRI, PAN y PRD acudieron esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de revocación del mandato, ya que, mencionan, se buscaba únicamente preguntar a la gente si se quería revocar el mandato al presidente y nada más. A ver,
que la oposición esté contra la revocación de mandato es el mundo al revés. Debería estar a favor, pero en México es al revés. Y quien está a favor de la revocación de mandato, también el mundo al revés, es el presidente, quien debería estar por su ratificación. ¿Qué es lo que busca con la revocación? Juan Antonio Jiménez, en 15 minutos, la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México va a dar a conocer el resultado del peritaje sobre el colapso y tragedia de la línea 12 del metro. La fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dará a conocer a partir de las 2 de la tarde el informe de resultados sobre la investigación con motivo del colapso ocurrido en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Estaremos al pendiente de lo que den a conocer los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Ángel Méndez, Fórmula Colima. ¿Ve usted cómo está bajando la delincuencia y los homicidios dolosos? ¿Qué tal, Joaquín? De nueva cuenta, el estado de Colima vuelve a ser víctima de la ola de violencia que ha caracterizado este sexenio, y alrededor de las 2 de la mañana de este jueves, un grupo de sicarios asesinó al director del Centro de Reinserción Social, El Cerezo de Colima, así como a su escolta, y además hirió a la esposa del funcionario. Los detalles de todo este hecho en breve. Y Marcos Antonio, Michoacán, entre la coordinadora, bueno, entre el crimen organizado y la coordinadora. Crucificado. Joaquín Auditorio, muy buena tarde. Informarles que este jueves integrantes de la CENTE de Poder de Base bloquearon al menos 6 tramos carreteros con camiones de carga retenidos. Esto pues para exigir el pago de ya casi 5 quincenas a 28,000 trabajadores del gobierno estatal. Fue cerca de las 2 de la tarde que fueron liberados estos tramos carreteros. Joaquín Auditorio, esta es la información desde el estado de Michoacán. Gracias, voy a los anuncios. Después de los anuncios, movilización en Polanco porque un sujeto armado entró a un restaurante y le robó el reloj a un señor. Es el mismo lugar, se llama Maison Kaiser, donde en febrero le robaron también su reloj a Eric Rubin. Además es un lugarzazo, ¿sí? Se come de maravilla, pero el tema es no la inseguridad del restaurante, el tema es la inseguridad. Hay incertidumbre en los campamentos de migrantes en el norte de México ante el anuncio de la inminente apertura en algún día del mes próximo, noviembre, de la frontera para todos los mexicanos. De última hora, el manager de los Dodgers decidió que el gran Julio Urías no abra esta noche el partido contra San Francisco. No lo va a abrir Julio Urías. Si pierde Dodgers, se acabó la temporada. Si gana, Julio Urías lanzará el primer partido de la serie de campeonato. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el mundo lo tiene López Dóriga para usted. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Vamos con todas, seguimos con toda la información. Este fin de semana el presidente López Obrador firmará un decreto para legalizar los autos chocolate, que se ha presentado como si fuera la única vez. No, varios presidentes han firmado decretos para legalizar autos ilegales en la zona norte del país. Los que están reaccionando igual que en otras ocasiones son los integrantes del sector automotriz. Jenny Valen. Te informo, Joaquín, que la industria automotriz y empresarios califican como un duro golpe decretar la legalización de los autos chocolate, toda vez que afectaría devaluando 20% los autos nuevos y provocaría una caída de 39% en las ventas a nivel nacional. Sería como dar un cheque blanco al crimen organizado. El detalle más adelante. Gracias, Héctor Herrera. La curva epidémica no cede, Joaquín. Son 40,403 casos activos. Ya suman 3,956,652 casos estimados acumulados y pues el foco de contagio sigue en Tabasco, en Colima, en la Ciudad de México y Yucatán. Gracias, Héctor. Laura Cardoso, secuelas y efectos e impacto de la pandemia. Joaquín, la pandemia retrasó el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Antes de la crisis sanitaria, las probabilidades de que un tumor creciera era apenas de 2%, ahora es de 11%, y las mujeres ahora llegan con tumores más grandes y el diagnóstico se hace en etapas más tardías. Los detalles adelante. Claro, al llegar con los mayores tumores más grandes y hacer el
la detección de un tiempo después, sí, en forma tardía, incrementa y agrava el problema del cáncer de mama. Esto se va a traducir terriblemente en un aumento de muertes por cáncer de mama. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Está decidiendo la Corte que también se tiene que vacunar a los extranjeros que estén aquí en México. Te escucho. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado debe de atender en materia de salud a personas extranjeras que no tienen residencia en el país, ya que de no hacerlo sería una medida discriminatoria que transgrede los derechos fundamentales a la igualdad y a la vida. Los detalles, Joaquín, más adelante. Ya dirá el presidente que lo va a impugnar porque el Plan Nacional de Vacunación lo decide el Estado y no grupos. Maro Rojas, el Cervantino está de regreso. Joaquín, ayer con un minuto de aplausos para todo el personal médico que combate el COVID en el país, arrancó el Festival Internacional Cervantino. Cuba y Coahuila, los países invitados. Te saludo desde la Plaza de la Paz, donde el día de hoy hemos estado trabajando porque Coahuila y Cuba tienen muchos eventos. El gobernador de dicha entidad y el gobernador de Guanajuato no quisieron referirse a lo político para su opinión en torno a la controversia que en la Suprema Corte sus partidos están presentando el día de hoy. Pero lo que sí te puedo adelantar es que será Cuba el país al que México compre las vacunas contra COVID. Eso nos lo dijo uno de sus ministros hoy en entrevista. Bueno, pues esto es una nota. Dice uno de los ministros cubanos, dice que México le va a comprar vacunas a Cuba, lo que el gobierno de México todavía ha anunciado. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? El día de hoy condiciones de mayor estabilidad debido al patrón de circulación de los vientos secos, tanto del Golfo de México como del Pacífico Norte. Aumento de la temperatura y mayor cantidad de intervalos de cielos despejados en gran parte de México y probabilidad de chubascos y lloviznas solo en sectores de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Lo que tú tienes, Laura Pérez Cisneros, es en el resto del mundo. Muchas gracias, Joaquín. El presidente Biden dice que Estados Unidos está ya listo y preparado para vacunar contra el COVID a niños entre 5 y 11 años en cuanto las autoridades lo autoricen. En Afganistán, un ataque terrorista dejó un muerto y más de 10 heridos, mientras Washington va a reanudar las evacuaciones desde Kabul este año, así lo reporta el diario The Wall Street Journal. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunció a favor de privatizar Petrobras. Admitió que no puede controlar ni dirigir el precio de la gasolina, que cuando sube, dijo, es culpa mía. Panamá legaliza el uso medicinal de la marihuana. El rey Felipe VI de España entregó a la canciller alemana Angela Merkel el premio europeo Carlos V, esto por sus esfuerzos hacia la unificación europea. El príncipe Guillermo criticó a los millonarios del mundo como Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson por ir al espacio en lugar de atender la crisis climática y exigió medidas contundentes del príncipe William para la próxima COP26 que se va a realizar justamente en Glasgow. Y hace 57 años, Martin Luther King recibía los 35 años el Premio Nobel de la Paz 1964 por su lucha contra la discriminación racial. Su frase, yo tengo un sueño, sigue vigente todavía en el 2021, Joaquín. Gracias, Laura. Sí, esto es el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 58 centavos. En México se vende un dólar en ventanillas en 20 pesos 93. En los bancos se vende hasta en 21 pesos con 4 centavos. El euro en el mundo, un dólar 15 centavos. Sí, ahí he estado oscilando. En México un euro se vende en 24 pesos con 69 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $75.85. El barril tiene un comportamiento negativo de 30 centavos de dólar y todavía está $33.75 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Casi el doble, $33 extra están entrando por cada barril de petróleo que se exporta. Bueno, yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Está muy fácil. Donde esté usted, ya está ahí. En cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real. Los 7 días de la semana, me tiene al alcance de su mano. Le invito a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram, López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube. Está todo dar, es López Dóriga, y le recuerdo que toda la información la tiene
en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto, le invito a que se integre esta incontenible, de verdad incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde, de jueves 14 de octubre de este año 2021, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @LópezDóriga. Ya son más de 7,900,000 seguidores. Feliz jueves. Voy a ir contigo allá Dos Bocas, Oscar Zúñiga, enviado especial de Grupo Fórmula. Me dices que hubo hoy un conflicto esta mañana y que desalojaron Dos Bocas. ¿No puedes confirmar y ampliar de ser así? Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos desde la puerta 1 de la refinería Dos Bocas, aquí en Paraíso, Tabasco, en donde, en punto de las 10:30 de la mañana, todos los trabajadores que laboran precisamente en esta refinería comenzaron a desalojarla. Esto debido a que llegó un grupo de choque que comenzó a agredir a los propios trabajadores. Comenzaron a realizar disparos. Ese es lo que dijeron en voz de los propios trabajadores, que salían totalmente asustados debido a los conatos de bronca que se registraron precisamente al interior de esta refinería, Joaquín, y desde luego cada uno de ellos comenzó a dar la versión correspondiente de la que ellos tenían hasta ese momento, y manifestaron que llegó un grupo de choque de un sindicato que está peleando la titularidad del contrato colectivo de trabajo aquí en la refinería de Dos Bocas y está agrediendo a la mayor parte de los trabajadores, sobre todo para que se afilien a este instituto laboral. Sin embargo, Joaquín, los trabajadores confiaron en que, continuarán con su trabajo, sobre todo porque estaban en la incertidumbre de que si mañana podrían regresar a laborar debido a que, este conato de bronca se originó los disparos y señalaron que uno de sus compañeros había resultado lesionado. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado nada. Hace unos momentos vimos que ingresó aquí por la puerta 1 una ambulancia. Sin embargo, ni la policía estatal ni la marina que se encuentra resguardando precisamente aquí esta refinería han manifestado algo al respecto. Por lo pronto, Joaquín, eso es lo que ha pasado hasta este día y la refinería en estos momentos se encuentra parada. Sí, Joaquín. A ver, entonces, ¿cómo puede ingresar un grupo de choque? ¿De qué sindicato se atribuye ese grupo de choque? ¿A qué sindicato se atribuye? Se están diciendo que este sindicato pertenece a la CTM y están, queriendo golpear a los trabajadores si no se afilian al sindicato y de esta forma, ellos tener el contrato colectivo de trabajo de esta refinería. Por lo pronto, Joaquín, no se ha dicho más al respecto. Sin embargo, los trabajadores manifiestan esa preocupación, ya que es la única fuente laboral que hasta este momento hay en esta zona del país, porque los trabajos en la zona petrolera están muy escasos en estos momentos, y ellos se afiliaron precisamente o pidieron trabajo en esta refinería y están sacando alrededor de 3,500 pesos mensuales y dicen que es muy poco para ellos y por eso también están exigiendo más a la empresa ICA Fluor que les dé y que les mejore las condiciones laborales, Joaquín. Bien, gracias Oscar Zúñiga. Es inadmisible que entre un grupo de golpeadores a una zona estratégica y de alta seguridad como es lo que va a ser, lo que es la obra de lo que será la refinería de Dos Bocas, que dijo el presidente hoy que se inaugura el 2 de julio. Le digo a usted, en 8 meses con 19 días, pero pues no pueden entrar grupos de choque. Ahí está la Marina y la Guardia Nacional. En fin, yo espero que esto se resuelva pronto, porque de nuevo pregunto, ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la autoridad? En una obra del gobierno. Bueno, en un momento le voy a tener la reacción del presidente. Dice que es un conflicto entre sindicatos. Y sí, es un conflicto entre sindicatos, presidente. Pero es un conflicto que desemboca en el gobierno, porque es una obra de gobierno. Además, uno de sus prioritarios. Pero en un momento le voy a tener la reacción del presidente López Obrador. Hoy es jueves y está el doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín.
pues siguiéndote en tu periplo de muy buenas entrevistas con los precandidatos de Morena. Vemos que esta semana pues ha habido definiciones importantes que quizá no aclaran el panorama, pero por lo menos dejan claro de qué se trata, lo que hay que entender. Por una parte, pues como lo había hecho ya Monreal contigo, lo hizo también Ebrard ayer, diciendo que él está ocupado en su chamba, pero que desde luego que está pensando en ser candidato a la presidencia de Morena. Es lo mismo, palabras más, palabras menos, que te dijo Monreal, que él pues está haciendo su chamba, pero que él no tiene ninguna duda de que va a ir a la contienda por la candidatura de Morena. Y que va a hacer todo lo que haga falta para exigir que haya piso parejo, ¿no? En esa contienda. Y el presidente, esta semana, según lo que yo entendí, te pregunto si entiendes lo mismo, pues como que dio un pasito atrás en términos de su apoyo muy claro, implícito, explícito, a la candidatura de Claudia Sheinbaum como su preferida. No que haya dejado de... No que haya dicho que ya no es su preferida, pero sí dijo, quizá era un implícito en todo el juego, que esa candidatura se va a definir por las encuestas, por el método este que Morena ha inventado de hacer encuestas en lugar de elecciones primarias, y de esas encuestas más o menos a modo, más o menos secretas, más o menos transparentes, van saliendo los candidatos triunfadores. Lo que era antes el dedazo del PRI, el dedazo del presidente del PRI, pues ahora es una especie de dedazo demoscópico, ¿no? De dedazo a través de las encuestas. Y esto, no sé si tú lo percibes así también, me parece que es echar dos pasitos atrás el momento político favorable a Claudia Sheinbaum, y es decir, independientemente de cuáles puedan ser mis preferencias, este proceso va a resolverse mediante nuestro sistema de encuestas. Bueno, ya sabemos cuál es el sistema de encuestas. Si alguien lo sabe a la perfección es Ebrard, que medio ganó o medio perdió, o pudo alegar que había ganado una encuesta para ser candidato a la presidencia por el PRD, compitiendo justamente con López Obrador, y aceptó que había perdido. Y de alguna manera también Monreal conoce esto, ¿no? Porque acuerdo bien, en la lucha por quién iba a ser el candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, hubo algo parecido a este asunto de las encuestas y que era, digamos, salía mucho más favorecida Claudia Sheinbaum. De manera que está el panorama ese, no sé si yo estoy percibiendo de más, pero como que se está consolidando que no hay nada definido y que el presidente echó un poquito para atrás en su apoyo a la jefa de gobierno, y ahora pues deja abierto el escenario hacia este tema de las encuestas, que entre burlas y veras, pues la verdad sí parecen ser un hallazgo de Morena y del presidente, pues para no entrar en ese asunto que ningún partido político de México sabe cómo hacer, que son las elecciones primarias. El PAN las hizo alguna vez, yo me acuerdo haber ido a algunas asambleas del PAN interesantes en ese sentido, de una discusión muy abierta y una votación bastante transparente y libre. Pero salvo el PAN, que ya también abandonó el asunto, para todos los demás partidos esto de las elecciones primarias pues simplemente no es algo que se haya podido institucionalizar en México. Sí.
terminan muy mal todas, ¿no? No, porque escapa del control. Sí, escapa del control de los presidentes de los partidos o de los grupos de poder de los partidos. Ahora, yo no creo que haya dado ningún paso para atrás el presidente López Obrador. Él dijo que no tiene preferida. Pero una cosa es que diga que no tiene preferida y otra cosa es que no la tenga. Yo no tengo duda que ella sigue siendo su preferida. Lo que pasa es que vio que le puso emoción al proceso, ¿sí? Que le sabe cañón a esto, ¿sí? Sí, porque sí. Si ya, después de haberla señalado, y además está ya aceptado, es la percepción es que es su favorita, su preferida, ¿sí? Sí. Pues si es su preferida, imagínate si no sale. Imagínate siendo su preferida, ¿qué le deja a los demás aspirantes? Bueno, pues acabó el encanto. Pero como que se había ido demasiado en el camino de que ya estaba... que él ya estaba definido, no que lo hubiera dicho, no que nadie pudiera haber obtenido, digamos, una exclusiva de él a este propósito, pero estaba en el ambiente con toda claridad hace una semana, hace dos semanas, pues que la candidata iba a ser sí o sí Claudia Sheinbaum. Esta semana como que ya no está claro, como que va a ir por lo menos tres, y los tres... están decididos a competir por la misma candidatura. Por la misma candidatura. Luego, a lo mejor se van a otros partidos, a lo mejor tienen otras. Pero como está planteado hoy, es tres precandidatos en busca de la candidatura presidencial de Morena y el presidente diciendo, y va a ser por encuestas, el que esté mejor en las encuestas. Pienso, ahora que dices esto, que quizá también el presidente... le baja un poco, digamos, al tono de Claudia, porque tenerla tan visiblemente a la cabeza de sus preferencias, de las preferencias del presidente, la hace vulnerable, ¿no? Sí. La hace un blanco relativamente fácil y obligado, pues no solo para los opositores al gobierno, sino sobre todo para los contendientes internos de Morena, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí también claro. Y además, el presidente, ¿no? Y otra cosa, Héctor, tú hablas de tres aspirantes, yo hablo de cuatro. Ah, yo incluyo, como te comentaba el otro día, al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López Hernández, que no vino solo a ser secretario de Gobernación. No sé si vaya a ser el candidato, pero sí vino a participar en la contienda de Morena, ¿eh? Pues, eso lo trajo el presidente. Todavía no encuentro el hecho en que esté manifiesto esta posibilidad de que el presidente sí lo está incluyendo y que él está actuando en esa condición. Para otros efectos, el presidente ha mencionado otros nombres, seguramente los irá poniendo en el sartén poco a poco, pero lo que me pareció interesante de esta semana es que quedó clara una cosa. Claro, la siguiente semana quedará clara otra, pero esta semana quedó claro esta cosa. Son tres personas que están decididas a pelear por la candidatura de Morena: la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario Ebrard y el senador Monreal. Y el presidente dijo que la decisión va a ser por encuestas. Yo de pronto estaba oyendo al presidente decir esto y le decía a Ángeles, que estaba conmigo, mira, esto me recuerda a aquello que decía Monsiváis. O ya no entendemos lo que está pasando, o ya pasó lo que estábamos entendiendo. Yo creo que este juego de la sucesión en Morena va a ser un poco así cada semana, ¿no? Sí. Sí, porque de eso se encargó el presidente al adelantarlo tanto. Abrió la temporada de caza en julio, tres años sí. Antes de las elecciones. Pues sí. También es en el entendido de que, o en la búsqueda de que el adelantar el proceso tanto, también va como creando un ambiente de hechos consumados que limita bastante la discordia interna, yo creo, ¿no? Va acotando la cosa de tal manera que va siendo un poco
absurdo para otros contendientes posibles tratar de meterse a la pelea, y entonces también es una manera de acotar el espacio y de, digamos, jugar a los hechos consumados mucho antes de que se consumen. Eso es parte, yo creo, también de la estrategia. Pero como vemos, es un terreno muy movedizo, y lo uh-huh. es, además, Joaquín, porque todavía es un partido con un solo equipo. Todavía no aparece, por cierto, ya debían empezar a apurarse, todavía no aparece la oposición. De manera que están jugando en un estadio solos, y la verdad creo que se están haciendo bastantes bolas. Sin duda, pero el único que no se hace bolas en esto, y te lo garantizo, Héctor, es el presidente López Obrador. Bueno, pues iremos viendo semana con semana qué se le ocurre, porque es mucho tiempo de sostener el tema vivo y de sostener el tema interesante y de meterle jiribilla por acá, jiribilla por allá. La verdad, mientras el país se ahoga de problemas muy grandes, tener este juego de la sucesión presidencial de Morena como un elemento estelar, pues es un asunto de difícil manejo comunicativo, porque se presta, como siempre, a mil conjeturas, pero en este caso está empezando a mostrar ya, pues, lo que podrían ser también, Joaquín, los riesgos de fracturas internas, ¿no? El tono de Brandt es muy claro. No. Yo no veo ninguna circunstancia que pueda hacerme pensar que voy a repetir la decisión de ceder lo que pueda ganar. Y la de Monreal igual. De manera que es una contienda que está empezando a aparecer, por lo menos tripartita, y bastante intensa en su exposición al público, porque lo que está pasando además aquí nuevo es que está expuesto al público. Este proceso siempre se da, pero no se daba con los actores, se daba con los opinadores, se daba con los reporteros, se daba con los voceros, se daba con las señales que emitía el presidente. Aquí son los actores mismos los que están diciendo: yo sí quiero ser y voy a ser candidato de Morena, no de cualquiera, sino de Morena. De manera que está el pleito bastante abierto y la competencia bastante clara, ¿no? Así es. En fin, querido Héctor, pues yo veremos cómo lo va dosificando el presidente, porque, repito, esto le sabe cañón. Te mando un abrazo, querido Héctor. Saludos, Ángel. Un gran abrazo, Joaquín. Buen fin de semana. Hasta luego. Estés muy bien. Igualmente, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Yo voy a unos anuncios. Pues esta mañana sobrevoló el TP-01 del Golfo de México. Ahí se le vio salir. Ayer publiqué la ruta que hizo en mis redes, ¿sí? Estamos en espera del resultado del peritaje que va a dar a conocer la fiscal de la Ciudad de México sobre el colapso de la línea 12 del metro. Y a ver, están la emergencia del huracán Pamela, ¿sí? En Sinaloa se desbordó el río Baluarte. También hay inundaciones fuertes en Nayarit, me están reportando, y no sabemos si mañana termina su gobierno en Guerrero Héctor Astudillo. Mañana empieza el de Evelyn Salgado. Ya se reunió ayer con el presidente y el tema es: ¿va a ser Félix Salgado senador y gobernador? Eso es muy interesante. Continúa. Pero primero mensajes. En este país surrealista, hoy jueves, gracias. Roy Campos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. René, buenas tardes. Don Pepe, buenas tardes. Una provocación, tardes, que era del miércoles, pero en jueves. Joaquín, bueno, pues mira, hoy con la nota que te pasaron de allí de Dos Bocas, con la violencia que al parecer sigue allí presente, pues lo que pasa es que estamos presenciando que el presidente por eso ha reaccionado con cierta tranquilidad y no tan enojado. Porque el presidente está enfrentando un conflicto de violencia intrafamiliar. Me explico. De un lado, a ver, su consentida Rocío Nale, porque tiene la refinería y la reforma eléctrica. Y del otro lado, su grupo consentido de Morena, la familia alcalde Luján.
están ellos con la encomienda desde que empezó el sexenio, con la encomienda de ir apoderándose de todos los sindicatos del viejo régimen, que en lugar de ser de la CTM pasen a ser de los sindicatos de Pedro Aces o de cualquier otro que sea de Morena. Entonces quieren crear su propio sindicalismo, su sector obrero de Morena. Ese es lo que se está confrontando en Dos Bocas. Por eso el presidente reacciona tan tranquilo, pero yo no sé si en la plática que tuvo anoche ayer en la tarde con la secretaria del trabajo, quedó claro que pueden hacer lo que quieran sus agitadores y activistas, pero no alterar el ritmo de trabajo. Porque si no entendieron, al menos con lo que está ocurriendo ahorita a mediodía, el recado creo que no les llegó, Joaquín, y siguen bravos los agitadores de Morena allí en Dos Bocas. Y aquí hay un factor, abundando lo que dices, Roy, está Susana Prieto, ella es diputada federal de Morena, ella es la que hizo todo el conflicto en las maquiladoras de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, y es uno de los brazos operadores de Napoleón Gómez Urrutia. Ella es la que está moviendo para hacerse de la titularidad del contrato, ella es la que, como hizo en las maquiladoras, llevó grupos como esta mañana de choque. Que cómo sí, entraron, es. Roy, bueno, pero ahí está la pugna, una diputada federal de Morena. Así es el factor común en aquel conflicto de inicio del sexenio con huelgas en las maquiladoras, se detuvieron la producción en muchas maquiladoras de Matamoros, ahí todo, de todo Tamaulipas, y ella era el factor común, ella era la que iba y les decía, aquí tenemos, y revisaba el contrato colectivo, y fue a Tabasco, y justo fue... Y se generó este conflicto, ¿no? Y no estoy diciendo que los otros sean buenos o malos, aquí no es de defender, el chiste es que se genera una violencia. Y yo, más allá, esto de los pleitos en familia que dice Pepe, pues no es el primer pleito en familia, ¿no? Tenemos, Morena se ha clasificado en ese sentido, muchos pleitos en familia. Pero yo quiero decir que esto que pasó en Dos Bocas vino a agregar en pocos días tres imágenes que al presidente le tienen molesto, tres imágenes que lastiman a su gobierno y que lo sacan de la agenda. Primera imagen, unas fotografías de Lozoya en un restaurante. Segunda imagen, la violencia contra una migrante haitiana en Chiapas. Tercera imagen, una violencia fuerte en su obra, en su estado, en Dos Bocas, con la policía reprimiendo un pleito que puede haber sido sindical, pero la policía interviniendo. Tres imágenes que al presidente no lo deben de tener nada contento, lo distraen de su agenda. Ya no es reforma eléctrica lo que se está hablando, sino de las imágenes de violencia y de impunidad que se están dando en pocos días. René. Imágenes que no voy a decir que pegan a la línea de flotación de la gobernanza del presidente, pero que sin duda sí impactan su capital político de credibilidad en este momento. No es asunto menor esa foto de la displicencia escandalosa de Emilio Lozoya, donde por lo menos hay una culpa del mismo y una responsabilidad de la fiscalía y del propio presidente, y que no solamente con la imagen, sino con el poder que tiene el presidente y la legitimidad que tiene, justo no es benéfico para él en esta coyuntura, en este momento donde está colocando, posicionando e imponiendo la agenda de la iniciativa de la reforma eléctrica y el despliegue de su poder, el que tenga este tipo de ruidos y disonancias le hacen más que ruido, le causan preocupación. Va a ir a la ONU a hablar, como él mismo anunció, Joaquín, de corrupción y de desigualdad, cuando el asunto de Emilio Lozoya viene también a enrarecer, a provocar disonancia nada conveniente, como digo, no solamente para la imagen presidencial,
sino para su autoridad, en este caso con la divisa más importante de él y de su sexenio, que es el combate a la corrupción y el combate a la impunidad. Don Pepe. Mira, Joaquín, lo de Lozoya, pues, al final de cuentas, puede ser anecdótico, porque simplemente, acuérdate cómo lo calificó el presidente, una indiscreción. O sea, no dijo que era legal pero inmoral, legal pero inmoral, ¿sí? Y que era una provocación. Exactamente, entonces lo van a silenciar, ya no salgas porque si no en noviembre verás cómo te va en la audiencia, Pero lo de Dos Bocas es, ya tiene fecha, Joaquín, para inaugurarla. La acabas de dar tú. El problema es que si sigue... la dio el presidente. Sí. Bueno, tú diste la noticia. Perdón. Perdón por la falta de rigor, Pero mira... No, es que luego dicen que todo yo... Sí, ¿verdad? Pero mira, es que en esto, ¿cómo le va a dar preferencia a su familia consentida de Morena? ¿Cómo le va a dar preferencia si en Dos Bocas está involucrada Rocío Nale? Rocío Nale, que es en este momento... más que Bartlett, en este momento es su actora principal en el conflicto creado por el proyecto de la reforma eléctrica. Ella está, fue la que apareció contigo, Joaquín, dando la gran explicación. Ella es la que está dando el frente. Entonces, si está confrontándose con la iniciativa privada del presidente por este proyecto de la reforma eléctrica, que las está metida Rocío Nale en él, va a favorecer a los lidercitos, a los activistas, a los agitadores sindicales de Morena. Joaquín, no es cierto que quieran nadie democracia sindical. El puro sindicato de ICA Flor son 5,000 trabajadores. Hagan cuenta de las cuotas sindicales que están en disputa. Eso es todo. Que no venga la activista esta, que es mi paisana, por cierto, Susana Prieto. Que no venga, que pues bueno, hay de todo en la viña del señor, Joaquín. Que no venga a decir que no se trata, que se trata de democracia sindical. Ese es el pretexto para crear los sindicatos de Morena. En el lado de... Sí, perdón. Y además el poder. Voy, no sé si continúo con la mesa, Roy Campos, Irene Casados y don Pepe Fonseca. El factor de conflicto, repito, ahí en la refinería de Dos Bocas, no es los trabajadores de ICA ni el contrato de ICA con no. El factor de conflicto es el grupo de Morena, operado directamente por Susana Prieto, diputada de Morena, quien llevó los métodos de las maquiladoras, del paro de maquiladoras allá en Tamaulipas, a la refinería de Dos Bocas para hacerse del contrato, justamente este que menciona don Pepe, de ICA. 5,000 trabajadores, las cuotas de 5,000 trabajadores. ¿Y de quién es operadora? De Napoleón Gómez Urrutia. Continuamos. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Estamos celebrando 90 años en evolución. Este es Miguel Mateo. Bueno, me están preguntando, ¿qué pasó con el peritaje de la línea 2? Está anunciando la Fiscalía de la Ciudad de México que en lugar de hacerlo a las 2, está anunciándolo ahorita, sí, al 20 para las 3, ya cuarto para las 3, que en lugar de hacerlo a las 2, como ya no lo hizo, lo va a dar a conocer a las 6 de la tarde. Roy Campos, continuamos, por favor. A ver, mira, continuando con este tema del conflicto en Dos Bocas, recordando lo que pasó a principios del sexenio en la frontera, duró casi más de 3 semanas el conflicto. En ese momento, la actual diputada... La misma Susana Prieto, no tenía fuero. O sea, era una abogada que iba, organizaba y hubo conflictos, cierres, golpes, y estuvieron más de 3 semanas paradas las maquiladoras con pérdidas económicas, no solo para las maquiladoras, sino para la ciudad, ¿no? Para la ciudad y para el país. Y para los trabajadores, que eran los que más la sufrían. Bueno, este lujo no se lo pueden dar ahora en Dos Bocas. O sea, este lujo de detener una obra como la que se está haciendo, que va dentro de las promesas presidenciales que hasta tienen fecha. Pero además, la hoy diputada tiene fuero, porque sí, es diputada, por más que hayan eliminado fuero, sí tiene cierto fuero y se dice... No tiene fuero total.
Sí, entonces hoy tiene incluso más poder para estar haciendo otras cosas y que se levante el ojo, porque si fue ahí, va a seguir yendo muchas visitas estos y generando conflictos. Eso no quiere decir que los líderes estén buenos. El presidente se ofreció de mediador hoy, ¿eh? Les dijo, si quieren un líder, aquí estoy. Si quieren un líder que lo arregle, aquí estoy, como diciendo, ojalá esto se arregle rápido, porque es un proyecto. Pero entonces ahora me voy a referir las tres obras paradigmáticas de López Obrador. El Tren Maya también tiene ciertos problemas y esta semana, el martes en Mérida, pusieron ahí en la defensa de por el Día de la Raza también, la defensa de que los pueblos mayas están siendo arrasados, ahí hay una. También en el aeropuerto hay una resistencia y ahora en Dos Bocas le están generando un conflicto sindical donde parecía que no había conflicto. René. Y sobre todo, para seguir con esta misma línea de lo que estamos platicando, el presidente es el gran controlador del curso de acción de los temas de conversación, pero evidentemente la política por antonomasia es conflicto. Ahí el asunto es cómo enfrentar, cómo neutralizar el mismo, porque le está sucediendo, y esto siempre es simbólico y significativo, como mencionaba yo, en una obra emblemática para él, central de su administración, como es Dos Bocas, de la manera en que se está presentando con los trabajadores y en esta lucha, como mencionaste, Joaquín, antes de ir al comercial, que es de poder y con una gran dosis de poder y de conflicto, la cuestión es que le pega, insisto, simbólicamente a una obra emblemática como es Dos Bocas y a el ejercicio de su poder y de lo que esto comunica. No voy a decir yo que puede ocurrir en cualquier parte. El asunto es que es ahí, en su terruño, y es ahí en una de sus obras emblemáticas, más lo que menciona atinadamente Roy Campos. De Roy, hablando de Roy, Roy, vamos, dame una conclusión, por favor. A ver, mira, me gustó mucho que recordaras que mañana hay cambio de gobierno en Guerrero. O sea, solo van a faltar tres. Ya de aquí en adelante son puros de Morena, ¿no? Después de Guerrero. Pero después de Guerrero solo falta Colima, Sinaloa y Baja California. Todos de Morena. El primero de noviembre son los otros tres. Pero este es importante por lo que dices. Todo el conflicto que se generó por la selección de candidato. Por la selección, varias veces tumbaron a Félix Salgado. A final de cuentas, en una selección de candidatura queda su hija. La campaña prácticamente es una campaña que hace Félix Salgado. Entonces aquí la duda es, bueno, y por cierto, y el gobernador saliente es invitado, o por lo menos se avisó que lo van a invitar a participar en el gobierno de López Obrador. Bueno, pero la duda es, ¿Félix Salgado será gobernador o Evelyn Salgado, la hija ganadora y mujer a final de cuentas, porque 7 mujeres ganaron, bueno, 6 mujeres ganaron, va a ser una gobernadora eficiente y ojalá, porque Guerrero se lo merece. Gracias, gracias, querido Roy. René, una conclusión rápida, por favor. Sobre el poder del discurso y el ruido que los acontecimientos que hemos mencionado le provocan al presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el control de la agenda de conversación pública, él pues va constantemente alternando, combinando los asuntos mismos de la agenda, los que van surgiendo como estos en esta coyuntura y los que calculadamente puede ir estratégicamente él posicionando. Pasa desde las críticas y las estigmatizaciones a la oposición, a los científicos, hoy le tocó a la ciencia, a la burocracia como elefante reumático y todos los que hemos mencionado, periodistas, medios de comunicación, instituciones universitarias, sí, las universidades. Aquí, en esta vorágine de acontecimientos, sí es de alguna manera incómodo, preocupante y no benéfico para cómo ejerce el poder el presidente, porque es un presidente que quiere tener un absoluto control de todo, que no se mueva una hoja en el vasto territorio mexicano
si él no está enterado y si él no tiene una mínima posibilidad de llevar el control de los acontecimientos. Joaquín, fuerte abrazo, que estén muy bien todos y muchas gracias como siempre. Gracias, René. René Casal, muy buenas tardes. Don Pepe Fonseca, una conclusión, por favor, ¿qué frase? Mira, Joaquín, tres frases. Una de Denis Diderot, que dice que del fanatismo a la barbarie solo media un paso. La otra es de Voltaire. Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo. La tercera es de un religioso, aquel a quien no le gusta el vino, ni la mujer, ni el canto, será un necio toda su vida. Martín Lutero. Bueno. Gracias, Joaquín. Venga. Bien. Gracias, don Pepe Fonseca, Roy Campos, de Casados. Muchas gracias. Gracias. Voy a unos anuncios de volada. Y después de los anuncios, bueno, pues el señor está cansado que cada vez le cuesta más comprar lo mismo en el mercado, ¿verdad? Y va a seguir. Y va a seguir, lo da a conocer el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Termina la restauración del Ángel de la Independencia y espero que así siga porque quedó hermoso, bellísimo y además quedó reforzado para resistir temblores. Asesinan, está a la baja los homicidios dolosos, pero en Colima asesinan al director del penal, a su escolta y dejan gravemente herida a su esposa. ¿Esto en dónde? En la puerta de su casa. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Origa. No. Caminar con alas por el mundo. El gran Rafael, voy contigo, Sara Pablo, presidente y Dos Bocas, te escucho. Luego de la violencia en las obras de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el problema afecte los tiempos de terminación y adelantó que será inaugurada el 2 de julio del próximo año y se llamará Olmeca, como un homenaje a la cultura madre. Reiteró que es un pleito de dirigentes sindicales por la titularidad del contrato entre la Confederación de Trabajadores de México y Confederación Autónoma de Trabajadores de México, la CTM y la CATEM. Se ofreció como intermediario y aseguró que todos están recibiendo un pago justo por su labor. Aquí creo que es CTM y un nuevo sindicato que se llama CATEM. Entonces, los que están buscando administrar o representar a los trabajadores y pedirle a los dirigentes que ayuden. Y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar, que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos. Acusó que son tiempos de sopilotes y sus adversarios están deseosos de que haya una tragedia o le vaya mal. Criticó a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes cuestionaron la intervención de la policía en el conflicto, la violación de derechos humanos. Fox incluso tachó de represor al gobierno y habló de una persona muerta. En respuesta, López Obrador consideró que los exmandatarios solo hacen el ridículo. Son tiempos de sopilotes. Hasta el expresidente Calderón. No sé si tienes por ahí un Twitter que puso. Fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo. Porque no se puede. Ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servir. ¿Cómo va uno a estar con desfiguros? En otro tema, el presidente López Obrador informó que su gobierno apelará a la determinación de un juez federal en el Estado de México que concedió dos suspensiones a padres de familia y que ordena al gobierno federal modificar la política de vacunación contra el COVID para vacunar a menores de 12 a 17 años, sin importar su condición de salud. Señaló que la resolución no es definitiva y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita.
no se puede hacer extensivo. Cualquier abogado sabe que esto no puede ser como ellos lo titulan. Esto es ya vacunar a todos. Pues no, porque hay un plan de vacunación. Además, no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. Entonces, ¿para qué es el Estado? ¿Y para qué es el Estado de Bienestar? El Ejecutivo informó que en los próximos días sumará a su gobierno a gobernadores salientes, dirigentes y ciudadanos sin partido. Serán propuestos a embajadas y consulados. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias. Bueno, el anuncio del peritaje de la línea 12 no fue a las 2, no va a ser a las 6, va a ser antes, va a ser a las 4 de la tarde. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige Juan Pablo Becerra Costa, que dice ahora, tercera llamada, comenzamos. Este fin de semana regresan las actividades al Centro Cultural Universitario, que ya era hora, así que bueno, teatro y danza. También dice, carecer de vivienda, un reportaje, dice, resta años de vida. Otro tema que creo que es muy interesante, el trabajo doméstico debe ser valorado, porque hoy no lo es. Y un reportaje más, las personas mayores ante la crisis sanitaria. También afirman los especialistas de la UNAM que aumenta la reproducción asistida en México. Y dice también que es prevenible el 80% de los casos de ceguera. Y esto que es muy importante, tatuaje, muy interesante, vamos, tatuaje. De rechazo a moda social. El tatuaje dice universo simbólico. Esta es la Gaceta de nuestra UNAM y le tengo más información con Laura Pérez. Gracias, Joaquín. Esta mañana se registró un nuevo enfrentamiento en la refinería de Dos Bocas en Tabasco, lo que provocó el desalojo del complejo. Trabajadores denunciaron que un grupo de choque ingresó a las instalaciones a agredirlos. Denunciaron que hubo disparos y hablaron de un herido. Por el choque y represión de ayer, hay 3 detenidos. Trabajadores denuncian que fueron agredidos con esquirlas y granadas. El presidente insistió en que se trata de un conflicto laboral entre dos sindicatos que se disputan el control del contrato colectivo. Dijo que esto no va a afectar el avance de la refinería, que se va a inaugurar el 2 de julio. El presidente anunció que impugnará la sentencia del juez que obliga al gobierno federal a vacunar a todos los menores y adolescentes de 12 a 17 años, sin importar su condición de salud. Advirtió que el plan de vacunación lo define el Estado y no los intereses particulares. Legisladores del PRI, PAN y PRD presentaron ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la ley de revocación de mandato. Asesinan al director del penal de Colima. Lo mataron junto a su escolta y dejaron herida a su esposa. Joaquín, hasta aquí la información. Eso es lo que le decía a usted, sí, que ya bajaron los homicidios dolosos. Lo matan al director del penal de Colima, lo que retrata la situación en Colima de nuevo. Está como Zacatecas, está como Michoacán, está como Guanajuato, la presencia y control del crimen organizado. Presumen que han bajado los homicidios dolosos, quizás sí, unas décimas de fracción, pero ¿sabe qué? Ahí siguen controlando zonas y controlando estados. Ejecutaron a la puerta de su casa al director del penal de Colima, a su escolta, y su esposa está grave. O sea, ya no hay ni códigos ni protocolos. Bueno, voy a los anuncios, después de los anuncios desaparece a Italia, la gran compañía italiana, con los viajes de los papas, me acuerdo, sí. Hoy es el último vuelo porque el gobierno italiano decidió desaparecerle y crear una nueva compañía que se va a llamar ITA. El TP-01 hoy sobrevoló, yo creo que es de mantenimiento, sí. Luego me decía, no, es que lo está estrenando porque se lo sacó en la rifa. No, nadie se lo sacó en la rifa, ahí sigue, sí. Y Tijuana, y hay una gran esperanza, un gran ánimo en la zona fronteriza por la apertura de la frontera. El decreto del presidente que va a firmar esta semana para regularizar los llamados autos chocolates, que repito, la mayoría de los presidentes han firmado estos decretos. Y le recuerdo que mañana, sí, 12 del día, Joaquín Marín de Dopingüe, en todas mis redes. Continuamos.
Quédese aquí en Radio Fórmula con López Origa. Use cubrebocas, no baje la guardia. Ayer en este espacio, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pues dio a conocer los detalles de la apertura ya inminente el mes que viene de la frontera México-Estados Unidos, lo que alteró la vida, le contaba, de millones y millones de mexicanos en toda esa región del país, en la zona fronteriza, durante más de 19 meses que ha estado cerrada esa frontera. Se rompieron familias, amigos, en fin, les alteraron la vida profundamente. Ya se podrá, pero el requisito del gobierno de Estados Unidos es que estén vacunados con el esquema completo de las vacunas autorizadas por la aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que son Pfizer, Moderna, Johnson y AstraZeneca. No acepta todavía el gobierno de Estados Unidos, porque no ha aprobado la Organización Mundial de la Salud, las vacunas Sputnik, de las que en México se aplicaron 4 millones, y de las chinas CanSino, de las que se aplicaron un poco más de 7 millones. Allá, en Tijuana, pues la verdad es que todo es felicidad, ¿sí? Porque pues empieza la normalidad, van a recuperar la normalidad perdida a lo largo de 19 meses, durante 19 meses. Andrea Meras. La noticia de la reapertura fronteriza a viajes no esenciales preocupó a los más de 1.500 migrantes que desde hace 7 meses viven en el cruce del Chaparral. En marzo de este año, Roberto llegó a Tijuana. Después de vivir 50 años en Estados Unidos, fue deportado a su país de origen, Guatemala. Ahora, con 63, sin empleo y sin familia, forma parte de este campamento que en febrero se instaló. Los pastores me trajeron vitaminas, me trajeron mis vitaminas. También tengo todo esto. Esto me lo han comprado los gabachos, mira. No estoy trabajando, señor, no me dan trabajo, mira. Pues mis canitas no me dejan, y dicen, no, pues ya estás veterano. Nos dijeron anoche que van a abrir la frontera, pues todos se admiraron, pero es para los residentes y para los ciudadanos, entonces nos están diciendo que aquí tienen que abrir, pero tienen que quitar todo esto. ¿Aquí es en el baño? Sí. Yo tengo ahí mi cubeta. De noche pues no me levanto. Ahí hago pipí, pero en el día, por eso me levanto tan bonito. Porque la voy a tirar a los dragantes y la lavo bien con shampoo y todo. Las condiciones insalubres en las que vive este grupo migrante provocó desde marzo un llamado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar su bienestar. Desde esa fecha, nada ha cambiado. Uno está sufriendo aquí porque todas las personas que estamos aquí estamos sufriendo, más cuando tenemos hijos, porque usted sabe que esta situación no es para cualquier niño. Aquí se me ha enfermado ya varias veces y esa niña al no entrar a la escuela por un motivo de que no la he podido entrar a la escuela. Por decirle, la verdad, a veces me aflijo, pero bueno, como dije, que hay que darle gracias a Dios por todo, pero la verdad que hay veces, hay momentos que uno no hay ni qué hacer. De acuerdo al último padrón realizado en la zona, son más de 600 menores de 14 años viviendo y más del 60% de la población ha sufrido algún tipo de violencia. Autoridades del municipio descartaron el uso de la fuerza para retirar este campamento. Imágenes de Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Una de las decisiones que va a formalizar ya este fin de semana el presidente en su gira al norte del país es la legalización de cientos de miles de autos chocolates, como les llaman allí, ¿sí?, de autos irregulares. Esto ha provocado una gran preocupación y rechazo de fábricas de coches, de armadoras de coches, de distribuidores de coches y de vendedores de coches legales. ¿Por qué? Porque dicen que se está dando un trato preferencial y que se está legalizando lo ilegal. Pero es una decisión del presidente. Jenny Valencia, ¿qué dicen? La industria automotriz y el sector privado mostraron su preocupación por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de firmar el 16 de octubre un decreto para regularizar los autos chocolate, ya que representa un duro golpe a una de las industrias que más empleos genera en el país. El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, advirtió que legalizar el contrabando automotriz es un premio para las mafias que se
enriquecen con esta práctica ilegal provocará una devaluación de más del 20% de los autos nuevos debido a la sobreoferta e implicaría una caída del 39% en ventas en el mercado nacional. También afectará al medio ambiente al ser vehículos altamente contaminantes y propicios para cometer delitos. Por su parte, la Coparmex, que preside José Medina Mora, afirmó que regularizar los autos chocolate es dar un cheque en blanco a la delincuencia. Legalizar los vehículos de contrabando es convertir a México en un basurero automotriz. Además, alertó que se pone en riesgo no solo a las empresas, sino el empleo de 2 millones de personas. Afectará las finanzas públicas por una caída en la recaudación de IVA, ISR e impuestos sobre autos nuevos. Por tal motivo, la Coparmex llamó a las autoridades sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido y no actuar con el afán de conquistar simpatías o aprobación política. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues vuelve el Cervantino a Guanajuato. ¡Qué felicidad! Un festival emblemático. Este festival lo creó la esposa del presidente José López Portillo, la señora Carmen Romano de López Portillo, y ha persistido por los años y años y años. Tras el receso por el recorte por la pandemia, ahora vuelve a todo lo que da el Cervantino. Maru Rojas, enviada especial. Nació en las calles cuando el director de teatro de la Universidad de Guanajuato en 1953, Enrique Ruelas Espinosa, comenzaba a escenificar los entremeses cervantinos en las plazas, en los parques donde pasa la vida la gente. Anoche se inauguró la 49ª edición de la Fiesta del Espíritu en la Alhóndiga de Granaditas. Como cada año inicia este Festival Internacional Cervantino, considerado desde 1988 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, también nombrada oficialmente la capital cervantina, Guanajuato. Una noche sonora para iniciar esta fiesta con el arte de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y la agrupación musical cubana de Fornel y los Bambán, que desde ayer y hasta el último día de octubre ofrecerán como cada año lo mejor a todos los gustos y edades. Reconociendo las ausencias, como anoche, que abrió el festival con un minuto de aplausos para el personal médico que atiende la pandemia en todo el país. Previo a ello, el gobernador inauguró la Sala de Prensa Internacional en el Museo de las Artesanías, con la ausencia de la titular de Cultura Federal, Alejandra Fraustro, que ya vendrá algún otro día a este festival. Acudió la subsecretaria. Ahí el gobernador destacó las cifras de lo que este magno evento representa. Son 19 días de festival con 19 países participantes. Habrá actividad en 13 foros y participarán 95 agrupaciones, 40 internacionales, 55 nacionales, que incluyen 18 grupos del estado de Guanajuato. El comité organizador espera la asistencia presencial de poco más de 30,000 personas, es decir, un aforo del 30% en los eventos. La Secretaría de Turismo de Guanajuato estima una derrama económica de 32.2 millones de pesos. Por actividad turística en general, durante estas 3 semanas del FIC se esperan más de 44,000 turistas. En entrevista más tarde, previo a la gran noche de inauguración, en exclusiva para Radio Fórmula, en el archivo histórico de esta ciudad, contra esquina de la Alhóndiga, el mandatario estatal dio su opinión sobre las declaraciones el fin de semana pasado en León, Guanajuato, del senador Ricardo Monreal, morenista, que vino al informe de 2 senadoras de ese partido, asegurando que Guanajuato está listo para la alternancia. El gobernador respondió. No, yo lo que puedo decir es que eso será decisión de la ciudadanía. Guanajuato viene trabajando los últimos 30 años, ha hecho cambios radicales. Te pongo un ejemplo, hace 30 años éramos de los 10 estados más pobres. Hoy somos la 6ª economía de México. Hace 10 años exportábamos solo 300 millones de dólares. El año pasado exportamos 24,000 millones de dólares. Hace 30 años éramos el último lugar a nivel nacional en educación media superior. Hoy egresamos más ingenieros que los que egresa Jalisco o Nuevo León. Hoy Guanajuato es un ejemplo de cómo se puede transformar la realidad. Pero no solo eso, tenemos una visión a próximos 30 años. Queremos pasar de la manufactura a la mentefactura. No solo queremos armar coches, queremos diseñar los nuevos coches. Diseñar en Guanajuato los nuevos motores eléctricos que imponen los tiempos que vivimos. Para este viernes, a propósito de inauguraciones, junto con el gobernador Miguel Ángel Solís Riquelme, instalarán la Casa Coahuila en la capital de Guanajuato, de lo cual estaremos pendientes. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, desde Guanajuato,
María Eugenia Rojas, enviados especiales. Yo estoy muy contento, Laura Cardoso. En septiembre, las cuentas de Joaquín López Dóriga en Twitter e Instagram alcanzaron más de 1,000,000 de interacciones. La plataforma Storybaker presentó hoy el ranking social de medios en México que analiza el desempeño de las cuentas más influyentes en política, deportes, información general y negocios en México. Y justo son las cuentas de Joaquín las que logran el mayor número de interacciones. Storybaker califica la cuenta de Twitter de Joaquín como una operación digital que compite con grandes diarios. El mes pasado, la cuenta de Joaquín López Dóriga alcanzó 1.8 millones de interacciones en Instagram y es que logró 3,000 interacciones por cada 1,000 usuarios. En esta cuenta tiene 620,000 seguidores. En esta red social, la cuenta de Joaquín es la que tiene el mayor número de postes. Y es que Joaquín ha transformado sus cuentas en redes sociales en medios de información. Su cuenta en Twitter superó el mes pasado el 1,000,000 de interacciones y logró 17,000 seguidores. A la fecha en Twitter tiene 7,925,697 seguidores y contando. Este mes Joaquín ha cumplido 53 años de ejercicio periodístico ininterrumpido y además de conducir el noticiero de radio más escuchado al mediodía en Grupo Fórmula, también podemos verlo al lado del periodista Carlos Marín en el programa de Tim Marín de Dopingüe que transmite a través de sus redes sociales. En Facebook y YouTube transmite en vivo espacios informativos en los que dialoga con sus seguidores temas del momento. El portal López Dóriga se ha convertido en una referencia informativa en México. Joaquín está en todos lados, porque también lo podemos encontrar en Telegram, Spotify, Amazon Music, Google, Apple Podcasts y SoundCloud. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Gracias, pues muchas gracias y sobre todo, como les digo, muchas gracias a ustedes por hacer esto posible. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, claro. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Le recuerdo mañana 12 del día en todas mis redes. Joaquín Marín de Dopingüen con el gran Carlos Marín. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí, como todos los días, mañana de viernes, ¿sí? A la 1:30 de la tarde. Pásela bien y cuídese, por favor. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.